Hola, hola, bueno, otra vez aquí en la web del Nahual. Hoy, bueno, vamos a hacer un videito porque empiezan las fiestas decembrinas, las fiestas de fin de año aquí en México. Y bueno, aquí comienza lo que es el Maratón Guadalupe Reyes. Bueno, para los que no son de México, pues eso significa que empieza con la celebración de la Virgen de Guadalupe, que es el 11 de diciembre, bueno, en realidad es el 12, pero empieza del 11 pues, para la madrugada del 12. Y bueno, la gente comienza desde varias partes de la República días antes a peregrinar a la Basílica. Aquí vemos varias personas que hacen la peregrinación el día de hoy, que son de comunidades tales más cercanas o igual también de otros estados. Y vemos, pues se montan también operativos policiales, ¿no? Para el apoyo de los peregrinos. Ahí están los fuegos artificiales. Y por ejemplo, en esta vía que por la que vienen muchos peregrinos, hay mucha gente que se dedica a ayudarlos en el andar, ¿no? Como pues les regala alimentos, bebidas, para que puedan pues, ayudarse en su camino hacia la basílica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes también son peregrinos, ¿verdad? Claro que sí. ¿Desde dónde vienen? Desde Ciudad de Chimalhuacán. ¿Cuánto se tardan en llegar a la basílica desde sus comunidades? 5 horas, 6, 7, ¿no? Dependiendo, porque traemos varios niños. Ya son varios, miren, acá está. Hola. Hola. ¿Y cuánto tiempo tienen haciendo esto? Nosotros somos segundo año. Es segundo año y mi mamá, mi hermano, primer año. Muy grande. Bueno. Gracias. Buen viaje. Bueno, aquí vemos parte de lo que les decíamos. Gente que le obsequia a los peregrinos, pues, bebidas o alimentos. Gracias. Están repartiendo jugos y refrescos. ¿Por qué le regala refrescos y jugos a los peregrinos? Nuestra voluntad regalar. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Ya como 10 años. 10 años ya ayudando a los peregrinos que cruzan por aquí cada año. Bueno, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Norma. Gracias, señora Norma. Bien, aquí encontramos más gente que ayuda a los peregrinos con alimentos. Por ejemplo, aquí están regalando comida, miren, están regalando arroz, molo y pollo. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Ustedes hacen esto cada año? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen ya haciéndolo? Tenemos más de 20 años. 20 años ayudando a los peregrinos. Ayudando a los peregrinos. ¿Cada 11 de diciembre? Cada 11 de diciembre. Variamos la comida, una vez una cosita, otra vez otra. Pero siempre estamos dándoles comidita. ¿Con quién tengo el gusto, señora? Con María del Carmen Salazar. Ah. ¿Y qué les dicen los peregrinos? Que muchas gracias y que Dios nos bendiga y nos ayude mucho. Le digo que con mucha salud que nos mande y la Santísima Virgen tenemos. Bueno, muchas gracias. Le pedimos salud. Muchas gracias, señora. Un taquito. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ramón Vera y aquí mi Jerónimo. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo la peregrinación? 23 años. 23, 24 años. ¿De qué comunidad provienen? Venimos de la colonia Maravillas. De ahí, de Nesa. ¿Cuánto tiempo se tardan en llegar desde su comunidad hasta la basílica? Unas 5 horas, ¿no? 5, 4 horas y media. Pero cada año lo hacen con rigor. Sí, cada año, carnal. ¿Y qué piensan de la gente que ayuda en este tramo a la gente? Es una motivación que yo siento que la gente lo hace con corazón, ¿no? Esa tantita es algo que puedes dar, todo el año nos da esto y muchas cosas más, ¿no? Entonces es algo, un granito de lo poquito que nos da
la jefa. Sí. Yo salgo de... Yo vengo por una manda que me dieron 7 balazos y volví a nacer. Año con año lo hago y lo que doy, lo doy de corazón. Muchas gracias, y buen camino. Igualmente, gracias. Hola, hijo. Hola. ¿Qué andas haciendo? Aquí ando ofreciéndoles unas naranjas a los pederos. ¿Sí? Sí. ¿Quién te está ayudando a ti? Mi familia. ¿Familia? ¿Quién es tu familia? Que es mi mamá y mis tíos. Es mi mamá y mis tíos. Gracias. Tu mamá, tu tía y mi tío. ¿Gustan una naranja? Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto, señor? José Omar Mota Alfaro. ¿Qué anda haciendo por acá? Aquí ayudándoles a los peregrinos, regalándoles una naranjita. Gracias. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esto? 5 minutos. Como 4 años ya llevamos haciendo esto. ¿Como 4 años? ¿Gustan una naranja? ¿Por qué lo hace? Pues una ayuda más que nada, ¿no? De los que vienen de afuera, si eso, vienen bien cansados. ¿Quién es? Muchas gracias, señor. Aquí vamos a estar regalando taquitos de canasta a los peregrinos. Alfa 91. Ahí les van pasando un papelito, les ponen unos taquitos y ya la gente se echa salsitas. La señora Maris. Maris, ¿cuánto tiempo tienen ayudando a los peregrinos? ¿Cuántos años llevamos? Como 10 años. 10 años. Y no faltan nunca ningún 11 de diciembre. ¿Por qué lo hacen? Mucho más bien que Dios nos da. Esto no es nada para nosotros ayudar. ¿Y qué le están dando a los peregrinos? Tacos de canasta. Estos se deshicieron. Ah, bueno. La enseñanza. Pura sabrosura de taquitos de canasta, bien nomás. Entonces aquí vemos, aquí están regalando tortitas a los peregrinos. ¿Con quién tengo el gusto? Con José Luis. ¿Qué anda haciendo por acá, señor Luis? ¿Perdón? ¿Qué anda haciendo por acá, perdón? Ah, aquí, ayudando a los peregrinos. Gracias, hijo. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Como unos 6 años. 6 años. Ah, no, ya la agarré. Gracias. Como 6 años. ¿Por qué lo hace, señor? Solo por ayudar. Por ser solidario con los, sí, con los peregrinos. Bueno, gracias, señor. Bueno, aquí tenemos esta virgencita. Nos explicaban que, bueno, tiene todos estos rosarios, todos los collares que tiene. Es de uno por cada año. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cuánto tiempo lleva ayudando a los peregrinos? 2 años. 2 años. ¿Por qué lo hace, señora? Porque mi hija estuvo muy mala de tumor. ¿Usted le pidió a la Virgen? Sí. Y por esa ayuda usted ahora ayuda pues a la gente que viene en este camino cada año, cada 11 de diciembre. Sí, por eso lo hace. Bueno, muchas gracias, señora. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Jonathan Dos Santos. Jonathan, ¿qué andan haciendo por acá? Entregando unos víveres aquí a las personas peregrinas. Unos juguitos, ¿no? Como este que dice aquí en la mano. Sí. ¿Cuánto tiempo iban haciendo esto? Como 15 años. ¿15 años? Sí. ¿Quién empezó?
Desde los abuelos. ¿Desde los abuelitos? Sí. Pues a ustedes, y ahora, como ahora que vemos, de cada 11 de... De diciembre, para concluir el 12 de diciembre. Para el, bueno, la celebración de la Virgen. Sí, así es. Bueno, muchas gracias. ¿De qué? Para servirle. Celebrando ya la Virgen de Guadalupe. No sé, tiene su ermita. Y bueno. Se están amenizando con música en vivo. Y bueno, pues ya saben, gracias por seguirnos. Un saludo a toda la gente bonita que nos ve aquí en México, que nos ve en Estados Unidos, que nos den ahí en España, nos den en Costa Rica, en Colombia, bueno, en toda América Latina. Y bueno, muchas gracias por seguirnos aquí en su canal La Huella del Nahual. Y bueno, ya saben, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos hasta la próxima.